Bueno, soy Rafael Croseri, ingeniero de pista de Franco Vivian. Bueno, les cuento un poco cómo es la comunicación entre un piloto y el ingeniero de pista durante un fin de semana de carreras. Básicamente la podemos dividir en tres momentos diferentes. Uno es cuando el piloto está arriba del auto manejando durante una tanda, donde va comentando sus primeras impresiones acerca del funcionamiento del auto. Dejá, loquito, sos Paul, ¡vamos! ¡Vamos! La segunda vuelta de tiempo. El segundo momento es ya el piloto abajo del auto, cuando el piloto se baja del auto, ahí tratamos de no hablar, de no tener comunicación, él completa esa planilla lo más objetivamente posible y yo no le transmito mis impresiones. Esta es una planilla de tanda, donde acá el ingeniero puede ver las tendencias que tiene el auto, dividida en fase de frenado, entrada curva, medio curva y salida curva. Es decir, la curva la sectorizamos en tres partes. Bueno, significa, por ejemplo, acá que la curva 1 del cabalén, el auto frena de manera equilibrada, EQ. Tiene una tendencia de cola media. Ah, después tardamos, ves como dice acá, trompa, neutro, cola, de grado 1 a 3. Entonces nosotros usamos esa escala para indicar cuánto sufre el auto esa tendencia. Cola media significa que es prácticamente nula. De hecho, un cola 1 es una cola que es la tendencia, pero que no te modifica o no te cambia el manejo, ¿no? Ya cola 2, que ya te está complicando, y cola 3 sería inmanejable, idem con trompa. Bueno, el auto ingresaba un poquito de cola apenas, salía neutro. Después tengo cola media en la curva 2. Después ya empieza a aparecer un poco de trompa, pero en sí es un auto que va muy equilibrado. Es el auto que hizo la pole, lógicamente. Así que nada. Repetime eso que dijiste. No te equilibras, el auto que hizo la pole, lógicamente. Si me quejo, sería quejarme de lleno, ¿no? Bueno, entregáselo al ingeniero, por favor. Con usted, Croseri, mi ingeniero. ¿La vas a colgar en un cuadrito, Croseri? Croseri ya tiene varias, con Pechito López. Mirá, boludo. Viste una cosa loca. Una vez que la planilla está completada, bueno, ahí charlamos y que nos comunicamos acerca de cómo se comporta el auto, evaluando cómo está completada la planilla. Y el tercer momento es cuando vemos directamente los gráficos de adquisición de datos, información totalmente objetiva de cómo funciona el auto, y ahí eso, bueno, lo vamos comparando y analizando respecto a las otras conversaciones que tuvimos, tanto del arriba del auto como mientras llenaba la planilla de equilibrio. Ahora, cuando la barra así, le das volante, llega un punto de tensión, se pone dura la dirección, pero le das más volante y agarra. Sí, se mete. Bueno, anteriormente a Franco he trabajado con otros pilotos en esta categoría, caso José María López, Carlos Okulovich. Con Franco es como un piloto hecho a medida, porque él debutó en el equipo y, bueno, particularmente conmigo como ingeniero de pista, así que yo rescato de él el profesionalismo y cómo acata el procedimiento que utiliza el equipo para todos estos procesos que hemos ido describiendo, en este caso el tema de la comunicación.